Ciencia en Acción ha cumplido 10 años en su tarea de promover la actividad y el pensamiento científicos. A la vista de este reto anual que ha inundado de ciencia toda la década, docentes y alumnado se esfuerzan cada curso en la puesta en práctica de nuevos métodos didácticos para acercar la ciencia a una amplia mayoría. Lo que siempre intentamos es llevar la posibilidad o premiar a aquellos profesores que se preocupan por innovar. Innovar quiere decir explicar los contenidos que hay que explicar, evidentemente, porque están dentro de los programas obligatorios, pero de una forma diferente, más creativa y también añadiendo contenidos actuales. Los objetivos del concurso se cumplen en cada una de las experiencias ofertadas en el encuentro celebrado en el Parque de las Ciencias de Granada. El profesor Antoni Serrano nos desvela, a través de la sencilla sabiduría de sus objetos, el misterio de las turbulencias y los impredecibles movimientos del péndulo caótico. Dos tubos con agua y colorante alimentario, azul y rojo. Y aparte hemos puesto aquí unas partículas microscópicas que nos van a permitir ver las corrientes que experimenta el agua, las turbulencias. Para ello simplemente agitamos. Podemos ver con facilidad las corrientes turbillonarias que experimenta el agua dentro del tubo y que, si no fuera por estas partículas microscópicas, pasarían desapercibidas. Estas corrientes varían con la temperatura y con el movimiento. Este péndulo, si lo hacemos oscilar de esta manera, pues la oscilación nos resulta familiar. Es un movimiento vibratorio, previsible, monótono, pero si lo hacemos oscilar de esta manera, el movimiento ya tiene otros tintes, es caótico, impredecible, indeterminista. Esto se llama péndulo caótico y la oscilación que sigue depende mucho de las posiciones iniciales.